¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen, de la Dirección General del Deporte Universitario, dándoles la bienvenida en una emisión más de esta su serie, Historias y Anécdotas del Deporte en la UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos y me da mucho gusto saludar esta mañana a mi amigo y compañero Luis Bolaños, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias, amigo. Pues aquí listos para un nuevo programa ahora, historias y anécdotas del voleibol en la UNAM. Un placer, invitados de lujo y pues bueno, sobre todo agradecer a las autoridades y a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias, Luis. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que como bien ya señalabas, en esta ocasión el tema es el voleibol. Hablaremos de voleibol de sala, de voleibol de playa, en lo que concierne a la historia de esta disciplina dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello me da muchísimo gusto saludar nuevamente en esta ocasión a mi amigo el profesor Sergio Hernández Herrera. Sergio Hernández, egresado de Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado como entrenador en la UNAM, titulado en 3 años en la Escuela de Entrenadores de la UNAM, diplomado en voleibol por la Universidad de Tsukuba en Japón, instructor de entrenadores por la Federación Mexicana de Voleibol. Y bueno, pues destacado en las participaciones que ha tenido el representativo de voleibol de sala de la UNAM en universidades nacionales en distintos años y logrando el primer lugar en las ediciones de 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97 y 2003 y dos terceros lugares en 2004 y 2018. Como auxiliar de equipo nacional femenil, también ha estado presente en universidades mundiales, en fin, una vasta experiencia la que tiene nuestro amigo Sergio Hernández Herrera, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Bienvenido, Sergio, buenos días. Buenos días a todos mis compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias, Sergio. También le damos la bienvenida a la licenciada Leticia Rodríguez Díaz. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la, y me pongo de pie, Honorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presidenta de la Asociación de Voleibol de nuestra institución, coordinadora de los programas de talentos deportivos y Reserva Nacional de CONADE en la UNAM, maestra de psicomotricidad, como jugadora también ha estado presente en 2 universiadas mundiales, un mundial juvenil en el 85, medalla de plata en los Centroamericanos de República Dominicana en el 87, practicando este deporte, por supuesto, y jugadora profesional en la Liga Española en el año de 1992. Leti, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Rodrigo. Y también me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a un joven pero viejo amigo y conocido de estas lides del deporte universitario como lo es Daniel Vargas Osorio. Daniel, a quien conocí como estudiante, ahora ya egresado de la carrera de ingeniero eléctrico electrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que como jugador nos dio muchísima alegría y muchísimas tardes de gloria representando a la Universidad Nacional Autónoma de México en diversas ediciones de la Universidad Nacional, jugando tanto voleibol de sala como tenis. Y bueno, pues Daniel, me da muchísimo gusto saludarte, seleccionado nacional mexicano de este deporte, del voleibol de sala. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Daniel. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Es un gusto estar aquí con El ustedes. gusto es nuestro, sin lugar a dudas, tener a una joya del deporte universitario como lo es Daniel Vargas y con quien estaremos platicando durante esta emisión. Y bueno, pues para abrir esta emisión, este programa,
Le cedo la palabra a Sergio Hernández, entrenador. A todos otra vez. Bueno, antes de iniciar, quiero comunicar que hoy el licenciado Jesús Lamas, que era el presidente de la Asociación de Voleibol de Chihuahua y miembro del Consejo Directivo de la Federación de Voleibol, falleció hoy. Es una lamentable pérdida. Estamos todos muy tristes y consternados, pero al final mandamos un abrazo muy sentido a la familia y nuestras más sinceras sentimientos en contra de esta situación. Okay, vamos a continuar. Ustedes saben que el voleibol ayer cuando iniciamos. La plática de cómo se introdujo el voleibol a México, mencionamos que el profesor Leoncio Ochoa fue el que introdujo el voleibol a la UNAM, en donde entonces era el campus universitario en el centro de la Ciudad de México, concretamente en la preparatoria número 1. Esto fue alrededor de 1920. En 1928, la CEP adopta el voleibol como un deporte oficial y el profesor José Peralta, que era el director de la Oficina de Educación Física y de las Bellas Artes, promueve que impulsen la enseñanza del voleibol en todo el territorio nacional. En 1929, se ven los primeros resultados de la divulgación y en la gran competencia nacional de atletismo y deportes sirve para preseleccionar y finalmente seleccionar al representativo que iría a los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En este mismo año se lleva a cabo el primer campeonato nacional varonil donde participan 17 equipos. En 1933, el profesor Juan Schneider funda la Federación Mexicana de Voleibol y automáticamente se convierte en el primer presidente. En 1935, México obtiene la primera medalla de oro en la rama femenil en los segundos Juegos Centroamericanos. ¿Sí? Y de ahí, de ese año, nos vamos a ir hasta 41, cuando se efectúa el primer campeonato nacional con sede en la Ciudad de México, que es el primer campeonato nacional femenil. Y ahí se tiene conocimiento que por primera vez participa la UNAM, ¿sí? Pero no se puede cómo comprobar, pero se tiene conocimiento que la UNAM participa, ¿sí? Posteriormente nos vamos hasta 1950, porque años anteriores hubo, ustedes saben, los movimientos bélicos que echaron todo para atrás. Y en 1950 se hace otra vez una preselección para los sextos Juegos Centroamericanos del Caribe en Guatemala, en donde se gana el primer lugar en la rama varonil. En la femenil, no, aunque se gana el primer lugar, no se le considera oficial, porque nada más participan dos equipos, ¿sí? Aunque México ganó, nada más participan dos equipos. Y nos vamos hasta 1954, cuando en los séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en la Ciudad de México, y que los tuvimos y fuimos sede, no nada más de México, sino también la UNAM. La UNAM es sede de los centroamericanos. Y ahí hay que recordar que tanto la Facultad de Medicina como Odontología y Economía sirven como villa centroamericana. Ahí es donde hospedan a los deportistas. Y ahí tenemos a tres jugadores en la rama varonil que participan con el equipo nacional. que es Jesús Medina, Francisco Sousa y Yudad Isa, ¿sí? El profesor Francisco Sousa posteriormente va a ser un personaje que vamos a estar constantemente mencionándolo, pero ellos son los que participan. Y en mujeres tenemos a Celia Juárez y Juanita Wing,
que participan por México en esos centroamericanos. Sergio, en esos centroamericanos, perdón que te interrumpa brevemente, hacer la acotación de lo que comentabas respecto a que en esos Juegos Centroamericanos del 54, en donde México fue sede y en donde Ciudad Universitaria había sido entregada y dedicada al pueblo de México 2 años antes, en 1952, y todavía no se daba el traslado de las escuelas y facultades del Centro Histórico a las nuevas instalaciones de Ciudad Universitaria, y por eso es que lo que comentabas de la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología, que funcionaron como sede de villa de hospedaje de esta justa. Sigue, por favor. Sí. En 1955 México vuelve a ser sede, pero ahora de los Juegos Panamericanos, ¿sí? Y ahí el equipo femenino gana la medalla de oro, que es la única medalla de oro que actualmente cuenta o que tiene México en el voleibol en Juegos Panamericanos. Y ahí tenemos a cuatro jugadoras, María Luisa Bárbara, Carmen Medina, Juanita Wink y Celia Juárez. Hay que destacar sobre todo a Carmen Medina, que no nada más era la capitana del equipo nacional, sino también de los Pumas de la UNAM, ¿sí? Posteriormente por ahí vamos a ver algunas fotografías. Y en el equipo masculino participa Roberto Gómez y Raúl Bujalil por la UNAM. Entonces, recordar, es la única medalla de oro que hasta ahora México ha ganado en unos Juegos Panamericanos. En 1955, los estudiantes ya se trasladan, se tiene conocimiento ya la Ciudad Universitaria, pero los equipos continúan entrenando en lo que era el gimnasio de leyes, que ese gimnasio de leyes actualmente y tristemente es un estacionamiento público en la actualidad y se encuentra junto exactamente a lo que era la preparatoria número 2 en la calle de San Ildefonso. De un lado estaba la preparatoria 1 y del otro lado estaba la preparatoria 2, que en la mañana era preparatoria 2 y en la tarde era la preparatoria número 3. Y entonces los equipos entrenaban en lo que era el gimnasio de leyes y en las explanadas de la prepa 1, eran sus campos de entrenamiento, ¿sí? De ahí tenemos un salto grande que nos vamos a tener por ahí algunas fotos en donde los equipos femeninos, si ustedes los ven, en esas fotos tenemos al equipo femenino y ahí tenemos al profesor Sousa, que les decía yo que iba a ser un personaje constante porque está con los equipos tanto de los Pumas como una selección de la Ciudad de México. Hay que recordar que la selección de la Ciudad de México muchas veces la hacían con participantes de equipos del DF, pero sobre todo de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí? Okay. En 1960, en los 60, pero prácticamente en el 67, damos un salto grande, porque en este año, ya hay que recordar que los equipos nacionales ya estaban concentrados para los Juegos Olímpicos. Entonces, difícilmente a los preseleccionados nacionales los facilitaban para que jugaran con sus equipos de origen en los campeonatos nacionales. Pero en ese 67 prestan a los jugadores para jugar con el equipo representativo de la UNAM y desafortunadamente el equipo no pasa de la primera ronda, ¿sí? Y entonces el director en ese tiempo de deportes considera que a todo el equipo hay que darlo de baja y se integra un nuevo equipo que es la base, son los equipos juveniles, ¿sí? Ahí entonces aparece otra vez el profesor Sousa para la reconstrucción de los equipos y estos equipos del que menciono que fue el equipo juvenil en el 68 y en el 69 se llevan el segundo lugar nacional de federación. Este mismo equipo hace una gira por Estados Unidos y tenemos referencias que pierde la final contra el equipo representativo de un equipo representativo de la White, el West Side, que es la IMCA en Los Ángeles. Hay que mencionar que en el equipo, en el 68, tenemos tres representantes masculinos
que son Joel Calva, que era de la Facultad de Ingeniería, Leopoldo Reina, de Odontología, y César Barrón, que también era de Ingeniería, en el equipo masculino que participaron en los Juegos Olímpicos del 68. Okay. Y la química Gloria Casales Ortiz, que participó por el equipo femenino. Estos fueron nuestros representantes Pumas en los Juegos Olímpicos. Posteriormente, en el 69, como les decía, nuestro equipo queda en segundo lugar, pero ahí en el 69 se lleva a cabo el primer campeonato norte-centroamericano del Caribe. La fundación de la Norseca, como se le conoce, es porque entonces se empiezan a organizar las confederaciones continentales, que los equipos campeones son los que van a representar a esa área de continental en los posteriores Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Y en ese primer norte-centroamericano lo gana Cuba, le gana la final a México, pero lo que quiero destacar es que Cuba, 2 días después de haber ganado el Norseca, tiene un juego de exhibición contra la UNAM en el Gimnasio de Leyes, ahí en lo que era la Casa de la UNAM, en la calle de San Ildefonso. Okay. El equipo de la UNAM le gana el primer set al equipo nacional de Cuba, ¿sí? Y finalmente pierden 3-1, pero la exhibición que da el equipo de los Pumas sin ningún seleccionado nacional es para destacar, porque Cuba en la eliminatoria norseca no perdió ningún set. Y el equipo Puma le saca un set, siendo el primer set del juego. Entonces, eso es muy relevante porque además el equipo estaba en un desarrollo de construcción. De ahí nos vamos al 71, y ahí se cree o se considera que ya los equipos se trasladan al frontón cerrado, a lo que es ahora la duela, a entrenar, y dejan el gimnasio de la Escuela de Leyes o de la Facultad de Leyes para irse ya directamente a entrenar al frontón cerrado, hasta donde actualmente los equipos entrenan. En 1972 se hacen los primeros Juegos Centroamericanos Universitarios, ¿sí? Y como sede es en Puerto Rico, y ahí tanto el equipo masculino y el equipo femenino obtienen la clasificación para la Universidad Mundial, que es en Moscú, en Rusia. Hay que destacar que es la primera universidad en la que se participa a nivel internacional, pero lo más importante es que ahí tanto el equipo masculino como el femenino son base en el 73 y asisten a la universidad en Moscú. En ese año también, en el 73, por iniciativa del químico Carlos Novoa, se funda lo que es la Asociación de Árbitros, o lo que es ahora llamado como el Colegio de Árbitros de la UNAM, que fue en 1973, y en donde tiene una participación muy importante tanto Carlos Novoa como el profesor Israel Urbieta, que era el presidente de la Asociación de la UNAM, y se encargan de darle formalidad al Colegio de Árbitros. En 1974 se tiene conocimiento que se lleva a cabo el primer campeonato nacional universitario, ¿sí? Como sede en la ENEF. Hay que recordar que la ENEF, antes de ser ESEF, era la Escuela Nacional de Educación Física. Posteriormente, al tener grados académico de estudios superiores, se le otorga el nombramiento de CEF. Y ahí gana el primer lugar el equipo masculino y el femenino queda en segundo lugar. El equipo, después de ese triunfo, le dan una gira por California, Estados Unidos. Bien, de ahí en el 74 se hace el primer campeonato, el décimo campeonato mundial en México, tanto en hombres como en mujeres, en donde México, tanto en hombres como en mujeres, gana el décimo lugar, o queda en el décimo lugar. En 1977 se establece que se realizarán los campeonatos nacionales estudiantiles, y aquí es una nota que les voy a comentar, que desde 1977 y hasta el 97
La UNAM es primer lugar en la categoría, en la rama femenil, ¿sí? 20 y, años consecutivos siendo campeonas nacionales. 21. 21 años. Sí, 21 años contando el 76. Sí. Y después de ganar el Campeonato Nacional Estudiantil en Colima, el equipo femenino hace una gira por California, destacando el segundo lugar en un torneo, perdiendo la final contra la Universidad Sede, que es la Universidad del Sur de California. En ese año también, en el 77, se lleva a cabo el primer campeonato mundial juvenil en Brasil, tanto en hombres como en mujeres. Y hay que destacar que cuatro jugadoras de la UNAM participaron en este mundial y obtuvieron el sexto lugar. Y un jugador por parte del equipo masculino, y este equipo obtuvo el cuarto lugar en ese campeonato. En 1978, la UNAM recibe la invitación por parte de la Universidad de Victoria de British Columbia, en Canadá, y ahí el equipo varonil gana el torneo de manera sorpresiva, venciendo al mejor equipo canadiense en ese momento. Algunos jugadores canadienses recién habían jugado los Juegos Olímpicos en Montreal. El femenino obtuvo el segundo lugar, perdiendo la final contra el equipo nacional de Canadá. Esto fue en el 78. En 1979, México es sede de la Universiada, y los equipos, tanto varonil como femenil, son la base de los equipos nacionales de la UNAM. El equipo varonil obtiene el quinto lugar y el femenino el sexto. En ese evento, una de nuestras jugadoras más destacadas de las que hemos tenido, que es Danira Aragón, es contratada por el club profesional de Japón, Ito Yokado, a raíz de su excelente participación en los Juegos Mundiales Universitarios. En 1981, la UNAM es invitada al torneo de la Universidad de Saskatoon, en Saskatchewan, en Canadá, obteniendo el cuarto lugar, tanto en hombres como en mujeres. En 1978, los equipos juveniles, que son de la media superior, empiezan también a destacar, porque empiezan a ganar los campeonatos nacionales, que eso ayuda a que los equipos, tanto en hombres como en mujeres, tengan una base sólida en donde siempre se van a poder ir integrando sin perder la esencia competitiva de los equipos, ¿no? Esto ayuda muchísimo. En 1982, otra vez los equipos, tanto femenino como masculino, viajan a la Universidad de Calgary y a la Universidad Regina en Canadá, participando en los dos torneos. El femenino obtiene el segundo lugar en este torneo. En este año, en el 82, se inician los campeonatos nacionales de voleibol de media superior, tanto en hombres como en mujeres, en el voleibol. En ese mismo año, en los campeonatos mundiales de voleibol, el femenino en Moscú, participan cuatro jugadoras de la UNAM, y en Argentina participan tres jugadoras en el campeonato mundial de masculino. En 1983, los equipos femeninos, el equipo femenino y masculino son base para la Universidad en Edmonton, en Canadá. Y los representativos de media superior ganan sus campeonatos y el campeonato nacional también juvenil en menores de 20 años. En 1984, continúan los triunfos de los equipos en las categorías superior y media superior. En 1985, el representativo juvenil femenil gana el campeonato mundial, el campeonato nacional, y es base para asistir al campeonato mundial juvenil en Italia. Tres jugadores también del equipo masculino participan en este evento. En este año, dígame. Oye, Sergio, y en este repaso histórico que es tan rico y tan vasto, cuando llegamos a la etapa de las universidades nacionales con el formato actual que conocemos, es a 1996, 97. No, la primera universidad fue en el 89, en la Universidad de Ciudad Juárez. Ok, y a partir de ahí, ¿cómo ha sido brevemente y rápidamente la historia de los representativos de voleibol de la UNAM hasta nuestros días? Bueno, desde el 89 hasta el 96, la UNAM en femenil fue primer lugar.
y ahí en ese año se pierde en el 97 se pierde el campeonato universitario y se vuelve a ganar hasta el 80, hasta el 80, al, perdón, el 2003 en En femenil. Saltillo. En Saltillo, exactamente. Ahí. Que ahí fue un hecho inédito porque el equipo llegó a la final sin haber perdido un set y se juega la final y se iban perdiendo 2-0 contra el TEC de Monterrey, el campus de Monterrey. Sí. Finalmente se gana 3-2, pero fue una final muy sufrida. Muy sufrida. Sí, así es. Oye, Sergio, a lo largo de todos estos años, ya lo decías tú, tanto te ha tocado o has tenido la fortuna de dirigir tanto a la selección femenil como a la selección varonil, y en ese largo andar de tu trayectoria, has tenido la oportunidad de dirigir a alumnos y alumnas sumamente destacados tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito académico. Y quisiera aprovechar la presencia precisamente de uno de tus jugadores y de las joyas que te tocó pulir, como lo fue el caso de Daniel, de quien me gustaría escuchar de su propia voz un poco de la trayectoria que tuvo dentro de los Pumas de la UNAM. Y Daniel, ¿qué te dejó en esta experiencia que tuviste como estudiante universitario el haber representado los colores azul y oro de la máxima casa de estudios durante tu trayectoria académica y deportiva? Hola, Rodri. Pues es una vida llena de experiencias. Me parece que en un principio el mismo Sergio batalló conmigo, ¿no? Porque pues yo estaba ya con 2 años jugando en el tenis, tenía muchos años jugando ahí, y fue un batallar para él el jalarme prácticamente al vóley, ¿no? Pero considero que las personas más cercanas en mi vida, las personas que estimo más, y yo creo que concuerdo con todos mis compañeros, tanto de mi generación como generaciones anteriores o las que vinieron después, que los mejores amigos están dentro del ámbito deportivo, ¿no? Yo considero que mis mejores amigos los conocí en el deporte y prácticamente en el voleibol, ¿no? Y que son grandiosos seres humanos, todos los que han recorrido las canchas de la UNAM, compañeros muy cercanos, amigos muy cercanos que a la fecha sigo conviviendo con ellos, ¿no? Sergio se ha vuelto también uno de mis mejores amigos, aparte en su momento, un profesor de mucha calidad, que me impulsó prácticamente a llegar al seleccionado nacional y aún así después, ¿no? Seguir creciendo, seguir madurando en todos estos años, muchos años dentro de la UNAM también, representándola con todo el orgullo. Y bueno, durante el proceso con el seleccionado, vivimos altas y bajas, ¿no? Sergio, recuerdo mucho que decía que ningún equipo se repite por más de 2 años y justo eso vivíamos. Teníamos compañeros que pues, ya estaban por terminar la carrera, otros que decidían hacer otras cosas, lesionados, por decir. Entonces, era un volver a comenzar para Sergio el reconstruir al equipo. Pues prácticamente cada año, ¿no? Un batallar, pero afortunadamente Sergio ya tiene muchísima experiencia en eso, tuvo muchísima experiencia en eso, y podía hacer al equipo llegar al nivel que se requería para enfrentar las competencias nacionales, ¿no? Yo creo que Oye, Daniel, es. en ese tenor, siempre que platico con compañeros y compañeras tuyas de la disciplina de voleibol, así como los amigos y las amigas del básquetbol y del handball, mencionan siempre que el frontón cerrado es como su segunda casa, si no es que la primera, o se convierte en eso durante los años que les toca estudiar la licenciatura o alguna especialidad dentro de la universidad. En tu trayectoria, en tu sentir, ¿qué sentimiento tienes por una instalación como lo es el frontón cerrado de Ciudad Universitaria? Sí, justo lo has dicho, se vuelve una casa para uno. Ahí
Hay veces que llegas a estudiar, llegas a comer, a entrenar, es espacio para hasta descansar, ¿no? O te jalas una colchoneta y te pones a descansar. Se vuelve, yo creo que la mitad de tu día del diario estar en el frontón cerrado, convives con tus amigos. Yo llegaba al frontón y veía compañeros de otras generaciones que llegaban a apoyarnos. Yo creo que eso fortalecía mucho al equipo, que había compañeros de otra generación tan cercanos al frontón como todas las generaciones, como lo has mencionado, que se volvió un respaldo para los equipos que estaban comenzando, ¿no? En efecto, regresar al frontón es un sentimiento que te da mucha alegría y mucho bienestar, porque sabes que vas a ver a alguien cercano, ¿no? Independientemente del tiempo, yo llego al frontón y voy a estar seguro que voy a ver un amigo. Oye, Daniel, y a manera anecdótica, porque finalmente de esto se trata este programa de historia y anécdotas del deporte en la UNAM, ¿cómo era Sergio cuando ya en competencia de Universidad Nacional o previo a en los regionales? Sé que, valga la expresión, lo ponías a parir chayotes literalmente con esta combinación que tenías de practicar el tenis a un nivel bastante destacado, en donde llegaste incluso a obtener medallas. Fueron 6 universidades nacionales donde practicaste tenis e iba de la mano con la práctica del voleibol. Y sé que quizás a Sergio no lo hacía muy feliz eso. ¿Cómo lidiabas con eso y cómo tenías que cumplirle para no... La preocupación del entrenador era, se me va a lastimar o va a llegar cansado a los partidos de voleibol. ¿Cómo combinabas esto y cómo, en el buen sentido de la palabra y de la expresión, lidiabas con esta cuestión? Pues ahora sí que el tenis quedó delegado una vez que yo alcancé justo la fotografía que está en pantalla. Después de 2 años de entrenar en forma con Sergio, pude alcanzar este objetivo de estar en una selección nacional universitaria en Bangkok. Esto me hizo ver que prácticamente en 2 años yo pude alcanzar ese nivel. Entonces, lo que yo podría alcanzar a futuro sería en este deporte, ¿no? Entonces se fue delegando un poco el tenis, empecé a entrenar más vóley, pero aún así no lo quería dejar por completo, ¿no? Pues porque me seguía gustando, porque pues me encantaba practicarlo. Y en el momento en que yo llegaba a calificar, bueno, cuando se acercaba el regional de tenis o el estatal de tenis, le pedía a un amigo que si podía pelotear conmigo. Entonces entrenaba o por lo menos tocaba la pelota 2 semanas antes de la competencia, y así llegaba sin ningún estrés, sin ninguna presión. Llegaba y así les ganaba a los contrincantes. Pues yo mismo me decía, si pierdo, pues no importa, pues ni siquiera estoy entrenando tenis, ¿no? Llegaba a las universidades y ahí es donde se volvía el conflicto, tal vez con Sergio, de que yo no estaba en el gimnasio a tiempo, pues porque estaba terminando el tercer set del tenis, y de ahí córrele al gimnasio para llegar con el equipo, ampollado, asoleado, cansado, con 3 horas encima, bajo el sol, y darle hora al palo, ¿no? Cambiar el chip, en vez de la dimensión de la raqueta con la mano, el impacto, todo es para ajustar, pero de volada, ¿no? Entonces sí requería pues un buen esfuerzo, pero a esa edad no importa, ¿no? A esa edad te avientas 1, 2, 3, 4, 5 partidos, los que sean, y vas a seguir rindiendo. Ya al final de la universidad, eso sí, ya estaba desgastadísimo, ¿no? Porque a las dos hubo 2, 3 años que llegaba hasta las finales en los dos deportes, ¿no? Llegábamos hasta las finales en los dos deportes, pero ya llegaba hecho mole. Pero muy contento, o sea, es excelente, muy gratificante. Daniel. Oye, pues tú, te queremos agradecer tu excelente participación y esto que sigue siendo un referente, ¿no? Haber sido eres un premio Puma del deporte universitario y pues actualmente eres un referente para los chicos, ¿no? Hay muchos chicos que quieren llegar a ser un Daniel Vargas, ¿no? Una aspiración, una medalla.
Te agradecemos mucho que nos hayas compartido estas experiencias. El tiempo nos viene correteando, entonces vamos a darle pie a nuestra presidenta de la Asociación de Voleibol, a Leti, con mucho cariño, nos va a hablar del voleibol de playa en esta ocasión. Leti. Sí. Hola. Oye, bueno, pues yo quiero agradecer, antes que nada, al espacio que nos brindaron para contar estas historias, estas anécdotas, y a Rodrigo, que a pesar que ayer fue su cumpleaños, estuvo con nosotros hoy otra vez, parece que durmieron aquí. Pero bueno, iniciamos con el voleibol de playa. El voleibol de playa en la UNAM surge en 1998 con la inquietud de desarrollar y fortalecer el deporte en la institución. Para el año 2000, se manda hacer la cancha de voleibol de playa para que tuviera un espacio adecuado para desarrollar la actividad. En el 2003 es cuando se inaugura por el entonces rector Juan Ramón de la Fuente. El voleibol de playa surge como pues, un gran parteaguas del voleibol porque es un evento donde es un espectáculo por sí solo, ¿no? Pues el hecho de que dices voleibol de playa, luego te imaginas el mar, un espacio de esparcimiento, de muy grato, ¿no? Y el deporte universitario, en este caso el voleibol de playa, pues no es la excepción, ¿no? La gente va, lo disfruta mucho. Aquí en nuestros entrenadores actualmente es Víctor Montesfal en la rama femenil, en la rama varonil es Juan Murillo Silva. Han tenido participaciones intermitentes en universidades, en olimpiadas nacionales con equipos juveniles. Ya nada más le faltó a Daniel haber participado también en voleibol de playa. Y seguramente hubiera destacado, ¿eh? O sea, con las cualidades físicas y mentales que tiene, seguramente también hubiera destacado, pero ya tres deportes era mucho, yo supongo. No, porque además, pues de alta competencia, ¿no? Los tres. Y a Sergio le hubiera dado un coma de algo, o sea, diabético, hepático, cardíaco o algo. Pues fíjate, Rodrigo, que la situación del voleibol de playa muchas veces creo, y mi opinión es, que cuando desarrollas el voleibol de sala primeramente y posteriormente te vas a playa, tienes un mayor éxito para desarrollarlo a un mayor nivel. Porque te da muchas bases para, aunque son diferentes, te da las bases para poder lograr un mejor desempeño. Y bueno, continuamos con el deporte de playa aquí en la universidad. En el año 2018, el licenciado Alejandro Fernández Varela, nuestro director general del deporte universitario, autoriza para realizar una modificación en la cancha de voleibol de playa y logramos tener un complejo deportivo con dos canchas prácticamente que suponemos que es de la mejor cancha de voleibol de playa que tenemos en la Ciudad de México. O sea, el tener dos canchas nos significó el poder llevar a cabo torneos de gran nivel en regional, que es un precedente en la universidad, ¿no? Siempre consideran nuestra instalación por ser una de las mejores instalaciones. Y bueno, esta parte aquí nos garantiza que se desarrollara con mayor seguridad por los jugadores. La cancha que estaba anteriormente no es que estuviera mal, pero le hacía falta para tener dos canchas al mismo tiempo de manera, pues en un evento oficial no puedes sacarlo con una cancha, se requieren dos cuando menos, ¿no? Entonces no tenía la parte de seguridad de las contracanchas y con esta obra que se desarrolló, pues se pueden llevar a cabo grandes eventos ahí. Oye, Leti, no los... sí. Desde la tu función desde la presidencia de la Asociación de Voleibol de la UNAM y habiendo escuchado el vasto recuento histórico que nos dio Sergio y el testimonio de un alumno, un exalumno como el de Daniel. Actualmente, y en esta parte de la cuantificación que a veces es ociosa, pero que es importante y es interesante,
¿qué viene para adelante? O sea, ¿cuánta gente practica en la actualidad dentro de la UNAM? Y que la UNAM no es nada más ciudad universitaria, sino también los campus de las FES, los campus de la Escuela Nacional Preparatoria, de los colegios de ciencias y humanidades, de las escuelas nacionales de educación superior en el interior de la República. ¿Cuánta gente que tengan ahí practica actualmente voleibol de sala, voleibol de playa en un número global de esto? ¿Y qué viene a futuro para estas dos disciplinas dentro de la Universidad Nacional? Mira, precisamente era mi tema siguiente, que son los Juegos Universitarios, donde ahí es uno de los eventos más esperados por nuestros estudiantes deportistas, jugadores de voleibol, tanto de voleibol de sala como el voleibol de playa. Hemos ido año con año creciendo el número de los practicantes. Este es un evento que, gracias a los coordinadores de las facultades, de las FES, incluso en playa viene la FES Morelos a participar con nosotros en estos Juegos Universitarios, pues se ha ido incrementando año con año. En voleibol de sala, por ejemplo, tenemos este último año, reportamos 22 equipos femeniles y 21 equipos varoniles. Y bueno, pues eso ha sido un logro porque, pues imagínate, las facultades, cuando menos 20 facultades junto con las FES traen un equipo en la rama femenil y en la varonil. En el caso de voleibol de playa, cambiamos el formato en esta ocasión porque era un torneo que se hacía un fin de semana. Es una tradición del voleibol de playa terminarlo como viernes, sábado y domingo. Ahora, por petición de los propios alumnos y de la comunidad, lo modificamos y se hizo en 2 o 3 fines de semana, y tuvimos una respuesta muy grata de parte de los estudiantes, donde también se abrió la participación, dado que el número de jugadores son 2 o 3, cuando mucho, por el cambio que se hace, ¿no? Porque juegan 2, les permitieron a las facultades ingresar con 1 o 2 equipos, ¿no? Entonces, la respuesta de parte de los chicos y de las chicas, pues fue muy buena. Y de ahí los entrenadores de los equipos representativos pues observan y captan para los equipos representativos. En media superior es algo similar, se llevan a cabo los juegos en playa, vienen los CCHs, aunque el CCH por sí solo hace un evento, las prepas hacen otro y luego al final se suman en una final, ¿no? Y se enfrentan. En el caso de sala, media superior hace una situación similar, nada más que se juega en cada plantel para la difusión del propio voleibol. Y al final hemos procurado que se lleven a cabo tanto la final de media superior como la final de superior en el frontón cerrado, y hemos tenido una respuesta por parte de los padres, de directivos de las facultades, pues muy buena, porque se llena el gimnasio, ¿no? Entonces eso, pues también los papás ven y les da certeza de que sus jóvenes, de que sus hijos están en buenas manos, ¿no? Agradecemos al licenciado Valentín y a Roberto Juárez el apoyo que nos brindan para llevar a cabo estos eventos. No sé, Ahí está el amplio recorrido que ha tenido esta disciplina deportiva a lo largo de la historia del deporte universitario, el voleibol de sala, más joven o más reciente el voleibol de playa. Como bien saben, el tiempo es nuestro enemigo número uno en este tipo de transmisiones. A mí me da mucho gusto y mucha pena porque sé que puede haber más tiempo para poder platicar con cada uno de ustedes, y que las anécdotas y las historias nos darían para una charla de comida, sobremesa y merienda incluso, ¿no? Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia esta mañana en esta transmisión de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, y me gustaría que cada uno se despidiera de esta transmisión en la cual algún mensaje positivo, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados por esta cuestión de la pandemia, y en donde, pues, desde la voz del deporte universitario surja algún mensaje en positivo para nuestra comunidad universitaria. Profesor Sergio Hernández Herrera,
mi querido y estimado Charolastra, ¿algún mensaje final con el cual despedirnos desde tu trinchera como entrenador en jefe de los representativos de voleibol de la UNAM? Quiero agradecer a nuestra Dirección General de Deporte Universitario por tener esta oportunidad que nos hayan dado de poder hablar de nuestro deporte, de nuestra historia, que faltó mucho, pero bueno. También aprovecho el momento para que a la comunidad universitaria, tanto en hombres como en mujeres, sobre todo a los recién egresados, vayan haciéndose un espacio, y si son voleibolistas, qué mejor, para que vayan investigando cómo comunicarse con nosotros, cómo integrarse a los equipos representativos azul y oro, y sobre todo, lo más importante, por favor, cuídense, manténganse al tanto, a la sana distancia, ¿sí? Que ya tendremos la oportunidad de vernos pronto. Gracias y un saludo. Muchas gracias, Sergio. Leti Rodríguez, presidenta de la Asociación de Voleibol de la UNAM, ¿algún mensaje final de despedida, por favor? Pues sí, mira, agradecer a la gente que nos aportó con las fotografías que presentamos precisamente, agradecer la aportación que dieron, la buena voluntad que tienen los voleibolistas de la universidad y del país en general, y bueno, pues recomendar, ¿no?, que hay que tener el cuidado para poder volver a las canchas. Creo que esta pandemia nos da la oportunidad de ver y de reconocer las cosas que son verdaderamente importantes, y el deporte es uno de ellos. O sea, el deporte ahorita puede tomar un auge, porque se está demostrando que la gente que hace deporte tiene mucho mejor sistema inmune, estamos mucho mejor preparados física y mentalmente. Entonces, pues invito a los jóvenes universitarios a incorporarse a nuestros deportes, y si es voleibol, mucho mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias, Leti, por tu colaboración y participación, tanto en el programa de ayer, aunque no saliste, pero que nos apoyaste, como en el de hoy. Muchísimas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, Leti. Y bueno, pues Daniel Vargas Osorio, finalmente la labor del deporte universitario es para y con los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuiste testigo de las bondades que proporciona a los alumnos la práctica de una disciplina deportiva, la práctica de un deporte, y bueno, pues desde ese lado de la cancha, desde esa trinchera, ya eres egresado de la UNAM, pero esta parte que te tocó vivir como alumno y como jugador dentro del voleibol de sala, ¿algún mensaje final que nos puedas compartir, Daniel, por favor? Claro que sí, Rodrigo. Primero, agradecer a la comunidad, a la dirección por esta invitación, a todos ustedes por abrirme el espacio, y alentar a la comunidad, a los alumnos, a las alumnas, que no dejen de hacer práctica deportiva, que en la medida de lo posible sigan activos. Yo sé que es difícil con el encierro, pero también ayuda un poco a no estar deprimido o frustrado. Yo sé que todo esto es muy difícil, ¿no? Pero si en medida de lo posible se pueden mantener activos, van a llegar muy fortalecidos a las canchas, que todos lo deseamos, ¿no? Que seguramente los muchachos lo desean muchísimo. Y justo como lo dice Leti, ¿no? Valorar lo que se tiene, lo importante que es hacer el deporte. Y cuando regresen, llegar fortalecidos, lo vuelvo a mencionar. Muchas gracias a todos ustedes. Valorar el aspecto de la salud en estos momentos, mi querido Luis Bolaños. Llegamos al final de esta emisión. Gracias, Luis, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Ro. Un placer. Pues soy Rodrigo de Buen, y no me resta más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención en esta serie programática que está llevando a cabo la Dirección General del Deporte Universitario. Los lunes por la noche, a las 7 de la noche, Aprende Deporte. Ayer iniciamos esta serie con el voleibol en su conjunto, y hoy, los martes, a partir de las 10 de la mañana, con historia y anécdotas del deporte en la UNAM.
Les agradezco el favor de su atención y los invitamos para que la próxima semana, en punto de las 10 de la mañana, nos acompañe en una emisión más de historia y anécdotas del deporte en la UNAM. Nos vemos pronto y por favor, cuídense mucho, sana distancia, usen el cubrebocas y aquí estamos la próxima ocasión. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, estén muy bien. Buenos días. Hasta luego. Luego.